Ha pasado un año desde que la exitosa serie Vikingos llegase a su fin después de 6 temporadas, pero los fanáticos de las batallas sangrientas, las decapitaciones impactantes y la intriga histórica ahora pueden disfrutar de una secuela. La nueva serie de Netflix, Vikingos Valhalla, ambientada 100 años después de la era Ragnar, donde una nueva generación de héroes legendarios surgen para forjar su destino y cambiar su historia. Hoy en Operación Cinéfila, te contamos 15 cosas que no sabías sobre Vikingos Valhalla. Así que prepara tus palomitas y ponte cómodo. Bring me the boy king. Bring me England. Número 1. Aún con el creador de la serie original, Michael Hirst, como productor ejecutivo, la ambiciosa tarea de sacar adelante Vikingos Valhalla ha recaído sobre el guionista americano Jeff Stewart, en cuya trayectoria destacan los guiones de El Fugitivo y Jungla de Cristal, entre otros títulos, y que se estrena como showrunner por todo lo alto con esta nueva serie. Número 2. El inicio de las grabaciones de Valhalla se iba a realizar a inicios del 2020, pero no se pudo hasta mediados de año. Esta secuela tenía planeada ser estrenada apenas finalizara la sexta temporada de Los Vikingos, pero desafortunadamente la pandemia retrasó todo. Número 3. ¿Valhalla está basada en una historia real? Sí y no. Al igual que el creador de Vikingos, Michael Hirst, el creador de Vikingos Valhalla, Jeff Stewart, se ha tomado una licencia creativa para la historia real de alguno de los vikingos más famosos. Muchas partes de la serie se inspiran en personas reales y eventos históricos, pero gran parte del drama es ficticio con fines dramáticos. Número 4. Jeff Stewart confesó que el creador de Vikingos, Michael Hirst, ha estado alejado de esta nueva secuela y que solo le dio un consejo. Quería un sentimiento de nostalgia cuando terminara la serie. Aunque Michael es parte del equipo de producción y un recurso más, nunca mencionó o impuso reglas para hacer algo dentro de esta nueva historia. Michael mencionó que él ya hizo su serie y está muy contento con ella y que solo está en el equipo como un recurso más. Esto le resultó maravilloso a Jeff Stewart porque como fan no vio ciertas cosas que él quería ver, pero en esta nueva historia él podía controlar todo. Número 5. La masacre del Día de San Bricio es totalmente real. Fue la matanza de vikingos en el Reino de Inglaterra el 13 de noviembre del año 1002, ordenada por el rey. En respuesta a las frecuentes incursiones danesas, el rey ordenó la ejecución de todos los vikingos que vivían en Inglaterra. No se sabe cuántas personas perdieron la vida durante la masacre, pero los expertos dicen que la cifra fue muy alta. Algunos restos de la masacre fueron descubiertos durante una excavación en 2008, donde se descubrieron esqueletos de 34 a 38 hombres jóvenes de entre 16 a 25 años de edad, que supuestamente son vikingos. Número 6. La locación principal para rodar Valhalla fue Irlanda. El showrunner de la serie no quería que se rodara en un estudio. Él tenía grandes expectativas con las escenas de acción, por lo que quería ver a sus personajes en una locación real, embarrados de lodo, en medio de los barcos con tormentas y cosas así. Su equipo de grabación lo ayudó mucho en esto, porque están acostumbrados a grabar en situaciones muy difíciles, lo que le proporcionó una sensación de autenticidad a la historia. Número 7. Stewart destacó que quería una serie con más acción y más ritmo que Vikingos. En ese sentido, reveló que su estilo es muy diferente al de Michael Hirst a la hora de abordar las secuencias de acción. Resaltó y aclaró que viene de un mundo del que realmente le encanta el ritmo de la acción y cree que el público de ese mundo, de las series de acción, adora las producciones inteligentes en las que se desarrollan los personajes y se tienen que pensar. Número 8. La joven actriz sueca Frida Gustafsson, quien encarna a Freydis Eriksdotter, confesó que el universo de Valhalla le satisface por completo por la igualdad de género en la historia, en el que hombres y mujeres son absolutamente iguales. También lamenta que aún se utilice el término protagonista femenina. Ella afirma que esto se repite con mucha frecuencia en el universo cinematográfico. Frida también confesó que es fan incondicional de Ragnar Lothbrok, protagonizada por Travis Fimmel. Cuando la intérprete supo que este proyecto estaba en marcha en la plataforma, se volvió absolutamente loca ante la posibilidad de convertirse en la heredera de la Gerta. Número 9. ¿Quién es Leif Erikson en Valhalla? Es Sam Corlett, el casi desconocido heredero de Travis Fimmel,
se hizo conocido entre el público más joven por su trabajo en la también serie de Netflix Las escalofriantes aventuras de Sabrina. En ella, el actor interpretaba a Caliban, un demonio de arcilla autoproclamado príncipe del infierno que generó bastantes problemas a su protagonista Sabrina. Sam Corlett tiene 26 años, es australiano y lleva poquísimo tiempo desarrollando su carrera interpretativa. Antes de Sabrina, el actor hizo un par de pequeños papeles en cine y televisión, pero su primer trabajo importante fue en la serie sobrenatural de Netflix. Número 10. Johannes Haukur Johannesson, que ya de por sí tiene nombre de vikingo legendario, da vida a Olaf Haraldsson en esta nueva serie, y aunque su personaje no es precisamente un santo, el actor ha confesado que robó el hacha del set, aunque aclara que es de utilería y no es 100% real. Este lo tomó en un día de rodaje y lo puso en su equipaje como si nada. Dice que el hacha está hecha de bambú y le encanta. También confiesa que tiene miedo que le pidan para que lo devuelva. Número 11. Bradley Freegar, que da vida al rey Canut, también confesó que él se llevó una moneda de plata del set. Creo que todos quieren llevarse algo del set de Valhalla. Creo que es muy obvio que sí. Eso sí, una moneda al lado del hacha de su compañero es un detalle que quedó rápidamente olvidado. Número 12. De los personajes de la vida real que tiene la secuela de Vikingos Valhalla, uno de ellos es el famoso explorador vikingo Leif Erikson, quien fue hijo de Erik el Rojo, y lo interesante es que los expertos creen que fue el primer europeo en llegar a América del norte continental, creando un establecimiento nórdico en Vinland. Número 13. El verdadero Jarl Haakon histórico era de hecho un hombre, y en la serie lo interpreta una mujer, Caroline Henderdon, quien es líder de Kattegat. De hecho, Haakon Sigurdsson también era un líder, conocido ampliamente como Haakon el Poderoso. Sin embargo, vale la pena señalar que una es una mujer negra y la otra es un hombre blanco. Número 14. Como todos sabemos, las 6 temporadas de Los Vikingos se transmitió por History Channel, pero su secuela Vikingos Valhalla se transmitió por Netflix, debido a que el creador Michael Hirst explicó que History no hizo seguimiento a su ya famosa serie de televisión y decidió irse por la exitosa plataforma de streaming Netflix. Número 15. Existe la intención de hacer 3 temporadas más. Aunque esta producción aún está agarrando vuelo, sus realizadores ya están pensando en darle continuidad a esta historia, pues con ello no solo expandirían aún más el universo de vikingos, sino que también ofrecerían más alternativas de entretenimiento a los seguidores, quienes han recibido con agrado este spin-off, del que hasta ahora se ha comentado tendrá 3 temporadas más imperdibles y más intensas. Y hemos llegado al final. Gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta serie. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael. ¡Nos vemos!